Bienvenidos a Críticos o Criticones, ellos son Daniel y Juan José. Hola amigos cibernautas, de aquí a allá, bienvenidos a otro programa de Críticos o Criticones. Este programa especial está dedicado exclusivamente a los vampiros, tema escogido en honor a Amanecer Parte 1, la penúltima película de la saga Crepúsculo. Y sería Amanecer... Pronto conocerán lo que es ser bien criticado en... La saga Crepúsculo está basada en una serie de 4 libros escritos por la americana Stephanie Meyer, la cual ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, siendo Amanecer el libro más vendido en el 2008, mientras la serie, como tal, ha roto récords de venta en los Estados Unidos. La saga Crepúsculo explora el poco ortodoxo romance entre la humana Bella Swan y el vampiro Edward Cullen, así como el triángulo amoroso entre Edward, Bella y Jacob Black, un hombre lobo. La popularidad de esta saga y el entusiasta seguimiento de los fans han obtenido la atención de los medios al punto de ser denominado el fenómeno Crepúsculo. A pesar de ser una de las series literarias más populares de la última década, existen opiniones encontradas sobre si la autora de la saga, Stephanie Meyer, es buena escritora o no. Incluso hay críticos que afirman que en la novela de Meyer se pierde el verdadero folclore de los vampiros, tras ser descritos completamente diferentes de sus aspectos tradicionales, siendo el más notable de estos el de la debilidad ante el sol, que en la saga desaparece. Hasta la fecha, se han estrenado 4 películas de la serie, correspondientes a los 3 primeros libros, mientras la cuarta y quinta película están basadas en Amanecer, cuarto libro de la serie. La primera de ellas, estrenada el 18 de noviembre del 2011, y la segunda parte tiene pautado su estreno para el 16 de noviembre del 2012. Los protagonistas de los films son Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, quienes interpretan a Bella Swan, Edward Cullen y Jason Black, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, la primera parte de Amanecer fue estrenada recientemente, por lo que tenemos que decir que... Yo creo que esa es una película hecha para quinceañeras enamoradas. Me aburrió enormemente. Mucho bla bla bla. No veo la justificación para dividir la historia en 2 películas. Claro que la hay, Juan. Seguir exprimiéndole el jugo al éxito comercial de la saga. Con mucha propiedad puedo decir, muy mala adaptación del libro. Perdónenme los fans de la saga. Lentísima. Odié el libro, odié la película. Lo bueno, Kristen Stewart hasta ahora ha sido la mejor interpretación que ha hecho de Bella Swan. Realmente me convenció la escena donde Bella muere. Bueno, Kristen Stewart es tan inexpresiva que no le debió costar mucho. Lo malo, todo lo anteriormente dicho. Es por eso que clasificamos a esta película con 2 puntos. Realmente terrible. Pero bueno, además, esta no ha sido la única película de vampiros que ha tenido éxito, ya que estos personajes cuentan con gran popularidad, tanto en la literatura mundial, así como en el cine y la televisión. Entre las películas de vampiros más importantes de los últimos tiempos están... Noche de Miedo, de Tom Holland. Esta película de 1985 nos cuenta la historia de Charlie, un adolescente aficionado a las películas de terror que una noche, desde la ventana de su dormitorio, ve a su nuevo vecino que acaba de mudarse y que trae consigo un ataúd. El misterioso vecino se da cuenta que Charlie conoce su secreto, que es un vampiro, y trata de asesinarlo. Pero Charlie pide ayuda al actor de películas de vampiros y ahora conductor de un programa de televisión, Peter Vincent, que resulta que no es lo que Charlie esperaba. Una serie de situaciones desencadenadas forman parte de esta historia que fue todo un hit en los 80. Otra película ochentona que trata sobre vampiros es Los Muchachos Perdidos. Esta película del año 1987, de género cómico terrorífico, es sobre una familia de Arizona que se traslada a California y termina enfrentándose a una banda de vampiros adolescentes. Dirigida por Josh Schumacher, cuenta con el protagonismo de los actores Jason Patrick, Corey Haim, Corey Feldman y el desconocido para esa época Kiefer Sutherland. Los Muchachos Perdidos fue muy bien recibida en los cines de los Estados Unidos, recaudando más de 32 millones de dólares, un buen resultado para una película de horror clasificada R, especialmente en esa época. Ahora,
Hablemos del Señor de los Vampiros, Drácula. Son muchas las películas que se han realizado sobre este personaje de la literatura. Pero fue la adaptación que hiciera Francis Ford Coppola en 1992 la que está considerada como su adaptación oficial, ya que es la película más fiel a la novela de Bram Stoker. Drácula fue producida por Columbia Pictures y su reparto cuenta con Gary Oldman, quien interpreta el papel del Conde Drácula, Keanu Reeves, Anthony Hopkins y Winona Ryder. La película tuvo una buena recepción por el público y obtuvo 4 nominaciones a los premios de la Academia en 1993, de los cuales ganó 3: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Edición de Sonido. La película cosechó un gran número de espectadores, que harían que su recaudación fuese de más de 215 mil millones de dólares por todo el mundo. Como nota curiosa, podemos decir que Antonio Banderas participó en el casting para esta película, pero fue descartado posteriormente. El motivo por el cual no fue escogido es que no era muy convincente a la hora de hablar inglés con acento romano. Años después, llegó su consolidación como estrella de Hollywood, precisamente en una película sobre vampiros, que no es más que otra que Entrevista con el Vampiro. Entrevista con el Vampiro es otra película basada en una obra literaria. En esta oportunidad fue en la saga vampírica escrita por Anne Rice, la cual se inició en 1976. Esta película de 1994 nos cuenta la historia de Lestat, interpretado por Tom Cruise, quien es un vampiro que a lo largo del tiempo va sumando víctimas y algunas de estas les concede el don de la inmortalidad. Así, a finales del siglo XVIII, se cruza en su camino Lois, papel interpretado por Brad Pitt, quien 200 años después le relata a un periodista interpretado por Christian Slater cómo llegó a convertirse en un vampiro. Anne Rice, la autora de la novela Entrevista con el Vampiro, participó en su totalidad escribiendo el guión para la película. Y a pesar de que la película tiene sus diferencias con la novela y no está totalmente ligada a la historia original, la película recibió una buena aceptación por parte de los seguidores del libro. Además, recibió 2 nominaciones a la Academia de 1994, por Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora. Contó entre su elenco lleno de estrellas con Antonio Banderas y con Kirsten Dunst en el controversial papel de la joven vampira Claudia. Particularmente, yo desde que la vi dije, esta niña va a llegar lejos. Algo curioso en estas películas es que Hollywood tenía planeado realizar todas las películas empezando con Lestat, el vampiro. Pero Anne Rice se negó rotundamente, ya que dijo que no quería volver a ver a Tom Cruise interpretando a este vampiro. Otro vampiro que ha llegado a la pantalla grande, pero esta vez basado en una historieta de la Marvel Comics, es Blade. En esta película de 1998, Wesley Snipes encarna el personaje de Blade, un vampiro mestizo, mitad humano, mitad vampiro, que protege a los humanos de los vampiros malvados. Blade es una película que contó con el suficiente éxito para desencadenar 2 secuelas, Blade 2 en el 2002, la cual fue dirigida por Guillermo del Toro, y Blade Trinity, estrenada en el año 2004, la cual contó con la participación de Jessica Biel y Ryan Reynolds. Con un tema vampírico similar, pero con hombres lobo, tenemos a Underworld, protagonizada por Kate Beckinsale y Scott Speedman. Estrenada en el 2003, está centrada en la guerra secreta entre los vampiros, aristócratas y sedientos de sangre, contra los licántropos, caracterizados por ser brutales, marginales y sedientos de venganza. Posteriormente, en el 2006, llegó Underworld Evolution y narra los acontecimientos inmediatamente posteriores a lo sucedido en la primera película. Y en el 2009 llegó Underworld, la rebelión de los licántropos, la tercera película de esta saga y precuela de las 2 anteriores, y su argumento se centra en los orígenes de la guerra entre los vampiros y los licántropos. Para este 2012 tendremos Underworld Awakening, la cual tiene pautada como fecha de estreno este 20 de enero de 2012. La única estrella de esta saga confirmada para participar en esta película es Kate Beckinsale, que está siendo grabada en 3D, filmación que comenzó en marzo del 2011, y el trailer de esta película ya lo pueden disfrutar en la web. Esperaremos cómo le va a esta película de esta franquicia cinematográfica. Otras películas de vampiros en la larga lista de títulos sobre estos personajes son The Forsaken, Van Helsing, Vampiros, Drácula 2000 o Del Crepúsculo al Amanecer.